a todos los asistentes. Muchas gracias por estar al otro lado en sus puestos para, bueno, pues para estar presentes en esta nueva sesión del curso de hidráulica fluvial. Y bueno, comenzamos la clase donde lo habíamos dejado ayer, que fue justamente en el análisis de en qué momento se va a producir movimiento de partículas o en qué momento quedan en reposo, ¿no? Donde veíamos o analizábamos el gráfico de Sills, si os fijáis el diagrama de Sills, ¿no? Que era este de aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso rápido, ¿verdad? Para no invertir demasiado tiempo nuevamente en todos estos conceptos. Y partíamos de una partícula, vamos a la figura, partíamos de una partícula, ¿verdad? Que se encontraba dentro del seno de, pues, de un río, ¿no? En el interior de del fluido, ¿no? Y sobre él, pues, veíamos que actuaban por una parte el peso, ¿no? Y por otra parte, en cuanto al flujo del agua, ¿no? Que veíamos que iba de izquierda a derecha, se producía en el fondo una resistencia al flujo del agua que la llamábamos tau sub cero, ¿verdad? Veíamos en este perfil, en este perfil, digamos, exagerado en cuanto a la pendiente del fondo, ¿no? Con un ángulo exagerado también, ¿no? Pues para poder entenderlo gráficamente, con un determinado calado H, ¿no? Y lo veíamos en 2D y en 3D, lógicamente, ¿no? Porque introducíamos un término que es el perímetro mojado para poder definir uno de las variables, y eso nos llevaba a irnos a la tercera dimensión, ¿no? Digamos, en profundidad, ¿no? De tal manera que introducíamos el área de un diferencial de X, ¿no? Para poder definir ese perímetro mojado, ¿no? Entonces llegábamos a una serie de expresiones matemáticas que daban explicación, ¿no? A los fenómenos físicos que estamos tratando de definir, ¿no? Veíamos o más bien dábamos introducíamos el término tau, que es la tensión de corte adimensional y que venía definido por esta serie de variables, tau sub cero, que es la resistencia al flujo en el fondo del lecho, y las diferencias entre el peso específico del sólido y el peso específico del líquido por el diámetro de esa partícula que estamos considerando, ¿no? Y decíamos que estos tres términos los conocemos perfectamente, pero tau sub cero no. Entonces, introducíamos en función de ese perímetro mojado, el radio hidráulico y la pendiente, ¿no? Definíamos tau sub cero, ¿no? Como el producto entre el peso específico, el radio hidráulico y la pendiente, ¿no? Como el radio hidráulico depende del área y del perímetro mojado, y para los casos en los cuales decíamos, para anchos de cauces mayores a 20 veces la altura de la lámina de agua, ¿no? Pues podíamos hacer una simplificación y asemejar al radio hidráulico a la altura de la lámina de agua, ¿no? Por lo tanto, dábamos la expresión en función del peso específico, la altura de la lámina de agua y la pendiente, ¿verdad? Introducíamos un nuevo término que es la velocidad de corte, ¿verdad? Que lo hacíamos en función de la densidad y del tau sub cero, ¿no? Y si despejábamos tau sub cero, pues también podíamos conocer este parámetro en función de la densidad y de la velocidad de corte, ¿no? ¿Cuál? Si sustituíamos estos términos en la expresión de corte, de tau, ¿no? Pues podíamos también a su vez definir tau en función de la velocidad de corte, de la gravedad, de la densidad, del peso específico sumergido y del diámetro. La densidad sumergida relativa y del diámetro de la partícula que estamos considerando, ¿no? A su vez, también definíamos el número de Reynolds en función también de la viscosidad cinemática del fluido, de la velocidad de corte y del diámetro. La viscosidad cinemática del fluido es un término que varía también en función de la temperatura del agua. Es diferente según sea esta temperatura, ¿verdad? Pero bueno, en líneas generales las podíamos expresar el número de Reynolds en función de estos tres términos o en función de estas tres variables. Y a su vez también definíamos en el fondo del lecho un término que es la subcapa viscosa, ¿no? En función del diámetro de las partículas, ¿no? De tal manera que esto nos permitía a su vez redefinir el número de Reynolds, ¿no?
como 11.6 veces el diámetro por el espesor de la subcapa viscosa, ¿no? Y entonces, de todo este análisis, veíamos que nos íbamos a quedar con dos variables. Por un lado, el número de Reynolds, por otro lado, tau, ¿no? Esta tensión de corte adimensional, ¿no? Y esto nos permitía definir, por lo tanto, el diagrama, o Sears definió su diagrama, ¿no?, de esta manera, variando, por ejemplo, en estas expresiones, el diámetro de las partículas para diferentes diámetros de partícula, pues iba obteniendo puntos en el diagrama, ¿no? Y esto le permitió definir a partir de qué momento se produce el movimiento de las partículas o a partir de qué momento se produce el reposo de las mismas, ¿no? A partir de qué momento se inicia el movimiento, ¿no? Y como el número de Reynolds también a su vez nos permite conocer si nos encontramos en un régimen de flujo turbulento o un régimen laminar, ¿no?, pues a su vez también este diagrama se podía graficar los diferentes tipos de flujo, ¿no? De ahí hablábamos también del acorazamiento como este fenómeno que se produce como consecuencia del lavado de los materiales más finos, ¿no?, de la erosión, digamos, ¿no?, porque es al final, pues, a partir de ciertos valores del número de Reynolds y de tau, ¿verdad?, pues esto nos permitía conocer en qué momento, pues, se va a producir el movimiento de una determinada partícula de un determinado tamaño. Entonces, bueno, pues como consecuencia de la erosión de los materiales más finos, iban quedando los materiales más gruesos. Y por lo tanto, se iba produciendo esta acumulación de los materiales más gruesos en el fondo del lecho. Y era lo que denominábamos el acorazamiento, ¿sí? Y aquí fue donde nos quedamos en la clase de ayer. Ayer os compartía un material a través de la plataforma. Os compartí dos archivos, ¿verdad? No os pude compartir, por ejemplo, la ponencia o uno de los archivos que hoy vamos a ver, porque tienen un tamaño mayor de 5 megas, que es lo que permite la plataforma, ¿no? Por lo tanto, pues había pensado que a través del correo electrónico, yo os facilito mi correo y vosotros me escribís, ¿no? Y ahí en ese, cuando yo reciba vuestro correo, pues entonces haré un único correo para todos y os enviaré el resto del material, ¿no? Entonces, os recuerdo mi correo. Voy a abrir un archivo Word compartido para que lo podáis ver y que no tengamos duda. Bueno, creo que lo veis ahí. Ese es mi correo, aaruizpico@gmail.com. Si me escribís al correo directamente, pues aquellos archivos que yo no os pueda subir a través de la plataforma por su tamaño, pues os los enviaré por correo electrónico. Sí. ¿Habéis tomado nota, por favor? ¿Sí? Listo, pues entonces. Ok, muchas gracias, Caterín. Listo, pues en ese caso seguimos. Sí, ok, perfecto. Entonces seguimos en tal caso con la explicación donde nos quedábamos ayer. Ok, sí. Ah, en el sílabus también está mi correo, es verdad. Ok. Listo. Bueno, pues en tal caso ya tenemos una fuente donde podéis también acudir para ver mi contacto, donde creo que también está mi celular. O sea, sí, de hecho, está también mi celular. Ahí también podéis contactar a través de WhatsApp, como queráis, ¿no?
Le ponéis, creo que está el más 51 también puesto antes del número. En tal caso, en ocasiones viajo, ¿no? Y que podamos estar en contacto igualmente. Bueno, en cuanto a las formas del fondo, veíamos que también, a su vez, el diagrama de Sills permitía, en función de la parte de la zona en la cual nos encontramos, conocer, ¿no?, de antemano, por lo menos de manera de una estimación, cuáles van a ser, en función de ese número de reinos y de la resistencia, o de la, ese parámetro octavo de la resistencia dimensional, qué formas van a tener los parámetros del fondo. Una vez que superamos este valor de tau, cuando es mayor del tau crítico, ¿no?, entonces en ese punto comienza a producirse el movimiento de las partículas en el fondo, ¿no? El fenómeno tiene gran importancia, participa en el transporte de sedimentos e interviene en la resistencia al flujo, ¿no?, lo que es la rugosidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los materiales que inicialmente pues, van a producir o se van a mover? Pues obviamente los materiales, ¿no?, de menor densidad y de menor tamaño, obviamente, ¿no?, son aquellos que van a ofrecer la menor resistencia, ¿no?, entre otras, por los materiales arcillosos, los materiales limosos, ¿no?, que veíamos ayer también en la tabla los límites de unos a otros, ¿no?, y veíamos también que era imposible conocer el tamaño de estas partículas a través de la granulometría convencional, ¿no?, que teníamos que hacer otro ensayo diferente, que es el de sedimentación, y justamente con estos parámetros de velocidad de caída de las partículas, que es otro parámetro que también vamos a ir definiendo a lo largo del curso, pues esto nos va a permitir conocer el tamaño de las partículas, ¿no? Obviamente, primero van a caer aquellas de mayor tamaño, ¿no?, y posteriormente pues, van a ir tardando más pues aquellas más finas, lógicamente, ¿verdad? Entonces, al comenzar el movimiento en un lecho de arena e ir aumentando la velocidad, se presentan varias formas, ¿no?, desde lo que se denominan los rizos, las dunas, el fondo plano y las antidunas. Los rizos o las arrugas son pequeñas ondulaciones triangulares con algunas máximas de orden de los centímetros y una longitud de onda del orden de decímetros. Recordad ayer que definíamos también la longitud de onda dentro de una sucesión de meandros. Cogemos un punto en cualquiera de ellos y nos iríamos al punto equivalente siguiente, ¿no? Entonces, la longitud entre ambos puntos en línea recta, esa sería la longitud de onda. En este caso solo aparecen con arena fina de tamaños inferiores a 0,6 milímetros y su presencia es indicador de que el movimiento en el fondo todavía no es turbulento, rugoso, ¿no? Luego lo vamos a ver gráficamente. Las dunas son ondulaciones, también triangulares, con taludes diferentes, ¿no? El de aguas arriba es más suave y el de aguas abajo es más marcado. Es exactamente igual que el de las dunas de tipo eólico, ¿no? Es decir, se produce un movimiento de las partículas que va de la pendiente menor, ¿no?, y posteriormente una caída hacia la pendiente mayor, ¿no? Pues este fenómeno se produce exactamente igual en los lechos de los ríos, en el mar o en cualquier lugar donde se produce un movimiento, un flujo de agua, ¿no? Si nos vamos al mar, por ejemplo, y nos vamos a la playa, pues estos movimientos, estas morfologías de pequeña escala, las vamos a ver perfectamente, ¿no? Es lo que en inglés se denomina ripples, en geología se denomina ripples, ¿no? Y son estas estructuras quedan marcadas en el tiempo, es decir, desde el punto de vista geológico, si nosotros vamos a un paleocanal, podemos ver cuál es la energía que tuvo, puede determinar la energía que tuvo el río en aquel momento, justamente por el análisis de estas estructuras sedimentarias, ¿verdad? Aumentando la velocidad de la corriente, las dunas se alargan, ¿no?, hasta ser barridas, quedando el lecho plano, con una velocidad mayor. El lecho se ondula en formas asimétricas, llamadas antidunas, cuya forma puede migrar hacia aguas arriba a pesar de verificarse un fuerte transporte de sedimentos aguas abajo, ¿verdad? Estos serían los diferentes tipos de las formas geométricas o de las formas geológicas que se generan como consecuencia del desplazamiento de fondo de las partículas, ¿no? Por una parte, veíamos los rizos con estas pequeñas ondulaciones centimétricas con una longitud de onda decimétrica. Recordemos, si estamos en este punto, nos vamos al equivalente siguiente, ¿no?, y en línea, en horizontal en este caso,
pues esta distancia sería la longitud de onda, ¿no? Vemos las dunas que son de un mayor tamaño, pero también de unos tamaños también de longitud de onda decimétricos, de altura centimétrica, ¿no? Donde vemos justamente lo que comentaba, el desplazamiento de las partículas por la pendiente menor y su caída repentina a la pendiente mayor, ¿no? Y esto es justamente lo que produce el avance de las dunas. El fenómeno físico es exactamente igual al de los desiertos, ¿no? Al de las dunas eólicas, ¿no? Tenemos también las antidunas, ¿no? En este caso son también simétricas equivalentes, y finalmente los rápidos, ¿no? Y pozos, ¿no? Que depende de la ubicación en la cual nos encontremos, podemos definirle también el número de Frost, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo de la estructura geológica que tengamos en el fondo, y considerando el diagrama de Sills, pues podríamos definir en qué parte o más o menos la energía que podría tener el lecho, ¿no? ¿No? En el caso, por ejemplo, de las dunas, pues nos encontraríamos en esta área de aquí, más o menos, ¿no? Recordad que aproximadamente 11.6, estaríamos por esta parte de aquí, 11.6 es lo que nos define, justamente por aquí, lo que nos define el movimiento, si es turbulento, liso, turbulento, rugoso, ¿no? Y justamente eso es lo que nos permite definir también, pues, las áreas de arrugas, ¿no? O las áreas de las dunas, se correspondería a esta parte de aquí, con valores del número de Reynolds mayores a 11.6 y valores de tau, pues, mayores también de 0.4, ¿no? Recordad que tau es adimensional, por lo tanto no les vamos a aplicar ninguna dimensión. El lecho plano, pues estaríamos en esta parte, ¿no? Y bueno, pues como digo, a partir del diagrama de Sills, en función para una partícula determinada, pues podríamos conocer a priori, ¿no? Esto es de una manera, como recordad siempre que os digo que todas las fórmulas son experimentales, ¿no? Por lo tanto, pues deberíamos comprobar que esto efectivamente es así, ¿no? Si nosotros vamos a hacer un análisis preliminar, que tenemos que actuar en una determinada zona para protegerla, por ejemplo, frente a fenómenos de erosión, ¿no? Y nos vemos algún tipo de estructura geológica de este tipo, geomorfológica de este tipo, ¿no? Pues nosotros de antemano, de manera preliminar, podríamos conocer cuál es la energía, el umbral a partir del cual se va a producir el movimiento de las partículas, justamente analizando el número de Reynolds, tau, y por lo tanto el diagrama de Sills. Podríamos corroborar que las estructuras geomorfológicas que estamos viendo en la zona de estudio, pues se corresponden justamente a la de Sills, o en caso contrario, pues lo que tendríamos que hacer es analizar, obviamente, para la zona de estudio en la que nos encontramos, por los diferentes parámetros, que de hecho es lo que yo recomiendo, ¿no? ¿Y cómo comenzaríamos? Pues por el principio. Para empezar, deberíamos determinar cuáles son la densidad de las partículas del lecho en la que estamos trabajando, ¿no? Por favor. ¿Por qué? Pues ayer comentaba que el tamaño de las partículas o la granulometría de una muestra de suelos es independiente de su naturaleza geológica, ¿no? No es lo mismo un material silíceo que un material calizo, o que un esquisto, o que una corneana, o cualquier otro tipo de material geológico. Entonces, lo primero que deberíamos y a pesar de que a priori estábamos dando, recordad, un valor de densidad para las partículas de 2.65 toneladas metro cúbico, ¿no? Y hablábamos también de una densidad relativa sumergida de 1.65, a pesar de todo esto, lo propio sería hacer un análisis de la densidad de las partículas del fondo del lecho, ¿no? Y adicionalmente, y por qué no, hagamos también un análisis de la densidad del fluido en la zona en la cual estamos trabajando, porque no es lo mismo la densidad. Bien, es cierto que la densidad del agua dulce siempre se le suele indicar un parámetro de una tonelada o un gramo centímetro cúbico, pero quizás podría tener más material en suspensión, ¿por qué no? Por ser una área de mayor energía y, en consecuencia, pues que tenga en suspensión bastante material, y ¿por qué no? Podríamos también hacerle un análisis, ¿no? De la densidad del propio fluido, ¿no? Eliminando ese material en suspensión, inicialmente hacemos la decantación, y una vez que queda limpio el líquido, pues en ese caso hacemos ya en ese punto, en ese momento, una medida de la densidad del fluido, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a aplicar todas las partículas, ¿no? Cogemos
para determinados tamaños de partículas, pues podemos ir viendo pares entre tau y el número de Reynolds, o directamente buscar el valor de la tensión crítica adimensional de tau, ¿no? Hasta buscar cuál es el tau crítico, ¿no? El tau a partir del cual se va a producir el movimiento de esas partículas, ¿no? Entonces ese sería el orden lógico para poder conocer, pues, de manera específica, ¿no?, para el área de estudio, todos estos parámetros que estamos analizando. Pues cada forma de fondo agrega a la rugosidad debido al tamaño del grano una resistencia debido a la forma, ¿no? Es lógicamente mayor con las dunas que con los rizos o con el fondo plano. Y por otro lado, este último coincide aproximadamente con el régimen crítico, con el número de Frost igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, pues adicionalmente a todo esto que estamos comentando, también la forma de las propias partículas va a ejercer una resistencia que no es igual en el caso de las partículas redondeadas en sí mismo, y por lo tanto tienen las tres direcciones del espacio que nos referíamos ayer, pues más o menos igual, ¿no?, de aquellas que tienen una cierta elongación o que sus tres dimensiones son completamente diferentes, ¿no? Y adicionalmente, pues también según la estructura geomorfológica que generan, ¿no?, pues obviamente no es lo mismo la resistencia de una duna que la resistencia de un rizo, ¿no?, por las diferentes pendientes, etcétera, etcétera. Para separar la fricción por grano de la que producen las formas del fondo, hay diversos métodos empíricos, los cuales están Einstein, Einstein-Barbosa, etcétera, etcétera. Hay varias formulaciones, ¿no? Entrando ya a lo que es el transporte, por cierto que ayer os dejaba también un foro, ¿no?, en el cual os pedía vuestra opinión. Sí que creo que al final sí que os había puesto el foro. Bueno, luego lo vemos, en caso contrario, pues lo definimos. No, sí, intenté poneros, pero ya se había cerrado la sesión, efectivamente. No tenéis el foro por eso. En el momento de ponerlo, de proponerlo, ya la sesión se había cerrado y ya no se puso, ¿no? Entonces hoy os voy a plantear ese foro, ¿no?, que estaba relacionado justamente con una de las preguntas que uno de vuestros compañeros el día de ayer, Lenin, estábamos comentando, ¿no?, justamente relacionado con qué es lo que sucede, qué le puede suceder a un río, a un tramo de estudio, en el caso de que se produzca extracciones de áridos, ¿no? Entonces sí que me gustaría conocer vuestra opinión, ¿no?, en este sentido. También os he estado introduciendo poco a poco los términos de transporte, ¿no?, de los diferentes tipos de transporte por los que pueden pasar un material, ¿no? Y os comentaba que había transporte de fondo, que había también transporte en suspensión y que había también transporte en saltos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo varía en un momento dado el régimen del flujo, la energía del flujo, la forma de las partículas, etcétera, etcétera, pues una partícula puede pasar durante un tiempo determinado en un transporte en suspensión a pasar a un transporte en fondo, ¿no? Entonces, en los ríos se puede clasificar dependiendo del modo de transporte y del origen del material, ¿no? Según el modo de transporte, el sedimento puede ser transportado, como digo, en suspensión, ¿no?, rodando, deslizando o saltando, ¿verdad? Una partícula que inicialmente esté en reposo puede ser transportada rodando o saltando cuando se supera el determinado umbral de movimiento, ese tau sub c, ese tau crítico, ¿no? Pero si la corriente sigue creciendo, puede ser luego transportada en suspensión, ¿no? Cuanto más intensa es la corriente, mayor es el tamaño del material que puede ser puesto en suspensión y transportado de esta manera, ¿no? Otro origen posible del material transportado en la cuenca hidrográfica del río, y este material es muy fino. Bueno, veamos aquí, por ejemplo, en el caso del transporte de sedimentos, cómo se clasifica dependiendo del origen del material, ¿no?, que es otra clasificación. Hemos dicho que en función del tipo de transporte tenemos esa clasificación en suspensión, en salto y rodando, deslizando, y según el origen del material puede ser de lecho o de cuenca. ¿Qué quiere decir? El material que es transportado en lecho corresponde al caudal de sólidos, ¿no? Es un término que vamos a utilizar cuando hablemos de la balanza de Lane. Y a su vez, este material puede ser transportado en fondo o puede ser transportado en suspensión, ¿no?, o bien saltando, ¿no? Puede ser rodando, deslizando, saltando, etcétera, ¿no?
mientras que el material de cuenca, digamos, corresponde al propio agua, que al flujo del agua, ¿no? Es decir, al caudal de agua, ¿no? Por lo tanto, el transporte de sedimentos va a ser, el transporte de sedimentos total va a corresponder a la suma del material que es transportado en suspensión, el material que es transportado por fondo y el material de agua, ¿no? Ese sería el caudal total del material que es transportado. El transporte en suspensión puede representar el 90% o más de todo el transporte sólido del río. ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir quizás? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues seguimos entonces. Daros cuenta que en esta ecuación, en algún momento, pues por ejemplo, puede que el término de sólidos en fondo, que son transportados por fondo, pues sea cero, porque no hay movimiento de fondo y que solamente hay transporte de sólidos en suspensión, y lógicamente pues el caudal de agua pues también va a existir, obviamente, ¿no? El transporte en suspensión puede representar el 90% o más de todo el transporte de sólidos de un río, y dentro de este la carga de lavado o foránea puede ser la más importante. La carga de lavado está relacionada a las características hidrológicas de la cuenca, como tipo de suelo, cobertura, topografía, precipitaciones, etc. El transporte de fondo, en cambio, tiene la mayor repercusión sobre el río mismo, ya que causa sus modificaciones y es por ello de interés en hidráulica fluvial. El transporte de fondo está relacionado con las características del cauce, efectivamente, ¿no? Es decir, ayer comentábamos que al recoger una muestra de material que es transportado en suspensión, pues es relativamente sencillo, ¿no? El primer día también lo habíamos preguntado. Es relativamente sencillo, ¿no? Dependiendo de la profundidad. E incluso que hay muestreadores, explicábamos, que pueden recoger muestras a la profundidad que nosotros queramos, ¿no? Con una especie de cilindro que introducimos abierto, ¿no? Y cuando llegamos a la profundidad donde queremos coger la muestra, dejamos caer una plomada contra la parte superior del cilindro y este cae, ¿no? Hasta que llega, o sea, a un tope, de tal manera que atrapa la muestra de agua, ¿no? Donde hemos querido coger esa muestra de agua, ¿no? Entonces, en suspensión es sencillo, pero coger muestras de materiales que son transportados en fondo, pues es bien complejo, es una situación bastante compleja. Y más bien lo que podemos observar son las variaciones de las estructuras geomorfológicas que se generan con el paso del tiempo, en un determinado tiempo. Eso sí que lo podemos determinar, ¿no? Y en función de cómo varían esas estructuras sedimentarias, podemos estimar, ¿no?, cuál es el movimiento, cuantificar cuál ha sido el movimiento de las partículas de fondo, ¿no? Pero también insisto que hay formulaciones que vamos a ir viendo para poder determinar cuál es la caída, cuál es la cantidad de material que se mueve por el fondo. La separación de transporte de fondo a suspensión no es abrupta en la naturaleza, ¿verdad? Es decir, no existe un límite exacto, pero sí se cuenta con criterios empíricos, tales como el de Routkivi, ¿verdad?, que podemos ver en esta tabla, que permite tener una idea, ¿no?, de este fenómeno en función de la velocidad de caída de las partículas, ¿no?, con la velocidad de corte cerca del fondo, ¿no? Recordemos que esta velocidad de corte pues viene a ser justamente un umbral a partir del cual se produce este movimiento de las partículas, ¿no? Definíamos la tensión crítica y la velocidad de corte, ¿no? Por lo tanto, según este criterio de Routkivi, ¿no?, si el valor de la velocidad de caída de la partícula dividido por la velocidad de corte cerca del fondo se encuentra entre 6 y 2, ¿verdad?, pues de manera experimental pudo observar que estas partículas se desplazan bien por rodamiento en el fondo o bien por deslizamiento, ¿no? Para valores entre 2 y 0.6, pues las partículas tienden a saltar, ¿no? Y para valores entre 0 y 0.6, pues tienden a desplazarse en suspensión, ¿verdad? Valores muy pequeños, ¿no?
¿Qué quiere decir? Analicemos un poco esta fórmula, es sencilla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para valores de velocidad de corte muy pequeños y también velocidades de caída también pequeñas, ¿no? Pues el resultado de esa división pues va a ser chiquita, ¿no? Va a ser pequeña, ¿no? Por lo tanto, en esos parámetros o en esos rangos pues nos vamos a encontrar con partículas pequeñas, de pequeño tamaño, pequeña densidad también adicional y que se van a desplazar en suspensión, ¿no? Introducimos la balanza de Lane. Vamos a ver si voy a abrir en este punto otro archivo, ¿no? Para hacer esta explicación un poco más precisa. Muy bien, tenemos aquí un nuevo archivo que os voy a facilitar, como todos, ¿no? Que hace referencia a la balanza de Lane y que nos permite, en función de una serie de variables, conocer a priori qué es lo que se va a producir, si erosión o sedimentación, ¿no? Es un análisis cualitativo, ¿eh? De la condición de equilibrio de un río aluvial, ¿verdad? Para analizar cualitativamente la condición de equilibrio del tramo de un río, que dicen que Lane introdujo su concepto en el año 51, pero bueno, entre el 51 y el 55, ¿no? Establece una relación entre el equilibrio del caudal líquido, que estaría en esta parte de aquí, y la cantidad de agua, el caudal sólido, en la otra rama, la pendiente y el tamaño del sedimento, el diámetro de los sedimentos, ¿no? De tal manera que a priori y de manera inicial, preliminar, el producto entre el caudal de sólidos por el diámetro es directamente proporcional al producto del caudal de agua, caudal de líquidos por la pendiente, ¿verdad? Tal y como podemos ver en esta figura, ¿no? Entonces, si nos encontramos en una situación de equilibrio, ¿no? Es decir, donde no se produce variaciones de pendiente, donde no se produce ni erosión, ni transporte, ni sedimentación, donde el caudal de sólidos permanece constante y el caudal de líquido también, ¿no? Pues nos encontraremos en esa situación de equilibrio. Pero en la naturaleza, pues esta situación no nos la vamos a encontrar nunca, prácticamente nunca, podríamos decir, ¿no? Ayer decía incluso que ni siquiera en un canal, ¿no? Donde solamente tenemos un único grado de libertad, ¿no? Que es el calado, porque la morfología en sí misma no puede cambiar, ¿no? Y vemos que incluso los canales también deben tener mantenimiento justamente pues, porque también se producen fenómenos de sedimentación e incluso de erosión, ¿no? Y hay que hacer mantenimiento de las paredes del canal en muchas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, las situaciones de equilibrio en la naturaleza no nos las vamos a encontrar nunca. La balanza de Lane interpreta perfectamente el postulado de Makin sobre la condición de equilibrio de un río aluvial. La balanza permite analizar la tendencia del comportamiento morfológico de un río si se varían sus condiciones de equilibrio, de tal manera que un cambio en el caudal de líquidos, en el caudal de sólidos o una variación en el brazo de la palanca, es decir, una variación en la pendiente, el propio tamaño del sedimento, producirá en consecuencia pues, un desequilibrio en esta balanza, ¿no? Consideremos como punto de partida el caso de la construcción de una presa, ¿no? Pues digamos un caso particular. Luego vamos a ver muchos casos, ¿no? Adicionales. En este caso, en el embalse creado por la presa se va a depositar gran parte del transporte de sedimento, ¿no? Esto lo vamos a ver después en una fotografía también, ¿no? Reduciéndose drásticamente el aporte de sedimentos aguas abajo del cierre, ¿no? Voy a buscar si acaso, voy a poner esta situación para que
os hagáis a la idea. Bien, vamos a suponer esta situación, ¿no? La formación de un delta en un embalse de una presa. Es decir, llega a un río, a una zona del embalse, entonces, si no existe un desarenador, un área en el cual forcemos a que se produzcan los depósitos o la sedimentación de estos materiales, pues lo que nos vamos a ir encontrando es que en la desembocadura del río, en la presa, pues se van a generar justamente esta zona de deltas, ¿no? Esta zona de deposición de sedimentos. ¿Y qué produce en consecuencia? Pues que los materiales, en este caso, llevaban en suspensión o en transporte en general el cauce del río, cuando llegan al embalse, poco a poco van a ir ganando terreno al embalse, pero aguas adentro del embalse, lo que se va a producir es que se va a reducir el caudal de sólidos transportado por el río, ¿no? Digamos que esta sería la situación que se está planteando en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, volviendo al anterior documento, ¿no? Estaríamos en esta situación, ¿no? En este caso, en el embalse creado por la presa, se va a depositar gran parte de transporte de sedimentos, reduciéndose drásticamente el aporte de sedimentos aguas abajo del cierre. El caudal líquido aguas abajo no se va a reducir, al contrario, si la presa es para la generación de energía eléctrica, va a regular una serie de mínimos. Por la necesidad de turbinado continuo, ¿no? Es decir, un aumento del caudal de mínimos, y generalmente no se regulan las crecidas, ¿no? Ya que el desalmacenamiento es visto como una pérdida económica, podemos suponer que los caudales máximos no sufren modificaciones, ¿no? Si es así, el flujo hídrico va a experimentar un ligero incremento, ¿no? Es decir, el caudal de agua va a sufrir un aumento, ¿no? Por eso el símbolo más, ¿no? Y la alimentación sólida va a disminuir drásticamente, ¿no? Es decir, lo hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos los sólidos se van a ir quedando a la entrada del embalse, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, la aguja de la balanza se va a desequilibrar indicando erosión. Es decir, si el caudal de sólidos se reduce, ¿no? Dentro del embalse, dentro de la presa, y aumenta el caudal de líquidos, esta parte se va a desequilibrar hacia abajo. En consecuencia, la aguja nos va a marcar erosión, ¿verdad? Este es un ejemplo planteado, ¿no?, para la explicación. Hay otros muchos ejemplos en esta tabla, ¿no?, de situaciones diversas que se pueden dar. Vamos a ir viendo algún otro, ¿no? La reacción al cambio es la erosión. Sin embargo, la misma no continúa indefinidamente, ya que se verifica un proceso de adaptación para alcanzar una nueva condición de equilibrio. Para retornar al equilibrio, ¿verdad? Para retornar al equilibrio, en este caso, el río, mediante el proceso de erosión, va a tratar de disminuir la pendiente, ¿verdad? Y aumentar el tamaño de las partículas. Por lo tanto, el proceso de erosión y disminución de la pendiente va a ir acompañado de un proceso de acorazamiento estático del lecho, ¿no? Si las márgenes son erosionables y no tienen protección, también se produce un ajuste mediante el aumento del ancho, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que cualquier situación de variación de cualquiera de las variables, ¿no?, que intervienen dentro del funcionamiento fluvial va a ocasionar variaciones automáticas, ¿no?, en el funcionamiento de este río, de los tramos que estemos analizando. Pero como la tendencia es volver a una situación de equilibrio con el tiempo, con el paso del tiempo, en esas situaciones, por ejemplo, de caudal de líquidos, en ese caso constante, se va a atender justamente al proceso contrario, ¿no?, de variaciones de la pendiente, variaciones de morfología del propio cauce, ¿no? Por eso, en la pregunta que nos planteaba Lenin, pues es de una enorme importancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados
haber extracciones de árido en los ríos, ¿verdad? Y que tienen una incidencia automática en el funcionamiento inmediato, ¿no? Es decir, si yo estoy extrayendo áridos, lo que estoy haciendo es provocar una movilización, digamos, de los materiales más finos. Por lo tanto, estoy aportando material que es susceptible de ser transportado por el propio río aguas abajo, ¿no? Por lo tanto, ya es lo que estamos viendo en la balanza. Estamos aumentando el caudal de sólidos, ¿no? Si nosotros lo que estamos haciendo con la pendiente, obviamente, también nos va a cambiar. Es decir, si lo que estamos produciendo es una extracción de líquidos. Hola, Lenin, buenos días, ¿cómo estás? Si lo que estamos. Un segundito. Un momento que tengo que hacer un trámite para que dos compañeros también puedan asistir. Sobre la extracción de áridos. Ok, sí. Rosela, sí, no te preocupes. Ahora voy a en esta parte, es que me estoy poniendo en contacto con el hospedador. Voy a terminar esto con estos dos estudiantes, un segundito. Listo, vamos a ver. Rosela dice, por favor, ¿podría repetir la parte sobre la extracción de áridos? Por otra parte, José Manuel plantea, dice, ingeniero, buenos días. Al respecto de lo que acaba de mencionar en relación a las actividades de descolmatación de ríos, ¿sería recomendable no llevar a cabo esas actividades? ¿Cuál es su opinión? Ok, muy bien. Vamos a terminar la explicación de la parte de la extracción de los áridos y pasamos a la parte de descolmatación porque son dos conceptos, son dos términos completamente diferentes, ¿verdad? Y vamos a explicar el significado de todos ellos. Lenin, a ver. Piura, caso de Piura. Ok, vale. Perfecto, bueno, vamos a seguir entonces con la explicación que vamos a plantear también en el foro y os planteamos y os voy dando indicaciones, ¿no? Si nosotros extraemos árido, ¿verdad? En un tramo, lo que vamos a hacer es remover todos los materiales que hay, tanto los sólidos de mayor tamaño como los de menor tamaño, ¿no? Entonces, en una planta de áridos lo que nos interesa, pues lógicamente, son los de mayor tamaño que posteriormente serán cribados para hacer una selección, etc. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los materiales más finos, arenas, limos, arcillas, van a pasar al flujo y van a ser susceptibles de ser transportados por el propio medio, ¿verdad? Y en consecuencia,
dentro del río o en el río, en un momento dado, donde se reduzca la energía o bien nos encontremos con un meandro, esos materiales se van a depositar en la zona interna del meandro, por ejemplo, ¿no? Haciendo aumentar, lógicamente, pues el tamaño de, digamos, de la parte sedimentada, ¿no? De la parte interior, ¿no? Entonces, yo estoy desequilibrando o promoviendo el mayor el desequilibrio, ¿no? Que se pueda producir en ese tramo mediante la extracción de los áridos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aumento mucho Q sub S. Entonces, a Q sub S le pongo 2 más, ¿no? Q sub S más más. El de líquido podemos mantenerlo, podemos considerar que es constante, ¿no? Si nos ha producido una lluvia, pues, y en una condición normal, ¿no? Pues el caudal de líquido se queda como está. La pendiente también me va a cambiar, porque si yo estoy removiendo el fondo, ¿no? Pues esa pendiente también se me va a modificar, probablemente me aumente, ¿no? Entonces, aquí le pondría un SB, mucho, con mucho, ¿no? Y el tamaño del sedimento, pues en principio, se me va a quedar constante, ¿no? Por lo tanto, en esa situación yo tendría que ver qué es lo que se me va a generar, ¿no? Probablemente me encuentre en una situación en la que si yo lo que estoy haciendo es cambiando mucho la pendiente, ¿no? Y aportando también bastante sólidos al medio, ¿no? Lo que estoy aportando, por lo tanto, es material al medio, ¿no? Por lo tanto, lo que estoy haciendo es provocar una erosión, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es llevar material al flujo que va a ser susceptible de ser transportado. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es un efecto de erosión, ¿no? Por lo tanto, la aguja se me desplazaría hacia esta parte, ¿no? No de sedimentación, porque lo que estoy haciendo es justamente lo contrario. Estoy aportando material sólido al agua, ¿no? Al río, ¿no? Por lo tanto, se me desplazaría, lógicamente, el eje hacia la parte de la erosión, ¿no? Pese a que yo estoy aumentando mucho el caudal en suspensión, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer con mi extracción de áridos, ¿no? Provocar, por una parte, el aporte de sólidos, modificar la geometría del propio cauce, que incluso puede variar, ¿no? Ya incluso si me voy a las zonas de los márgenes, pues también puedo hacer variaciones considerables del propio y, por supuesto, pues del fondo, ¿no? Y entonces, la pregunta siguiente que formula José Manuel, vamos a leerla nuevamente, es esto. Al respecto de lo que acaba de mencionar en relación a las actividades de descolmatación, es decir, un dragado de los ríos, ¿sería recomendable no llevar a cabo esas actividades? ¿Cuál es su opinión? La respuesta es que es necesario, pero por otras razones diferentes, ¿no? Yo tengo que hacer un dragado del río para nuevamente recuperar el caudal o recuperar las dimensiones originales que tenía el río, y si puedo aumentarlas muchísimo mayor para que sea capaz de evacuar la mayor cantidad de caudal posible y evitar inundaciones, ¿no? Lo que pasa es que las labores de dragado tienen otras funciones. Es cierto, lo que pasa es que las funciones de los trabajos de dragado, que suelen ser en línea, pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser submarinos, ¿no? Con dragas, o pueden ser aéreos aprovechando caudales mínimos que tenga el río, o incluso desviando el río en algunos de los tramos para hacer que las partes que queremos evacuar o que queremos sacar, pues sean accesibles a maquinaria convencional, ¿no? A retroexcavadoras, camiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esos puntos, pues en esos casos en los cuales hemos desviado el río y hemos hecho aéreo el material del fondo, pues no se va a producir en ese momento un movimiento, un transporte de los sedimentos, ¿no? Luego, cuando vuelva al flujo, sí, cuando vuelva al flujo, pues aquellos más finos se van a desplazar, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos conseguido con esa labor de dragado? Recuperar, como consecuencia de la sedimentación que se ha ido produciendo en los tramos, ¿no? Pues recuperar las secciones que nosotros teníamos, e insisto, si las podemos aumentar mucho mejor, para provocar que cuando llegue una determinada avenida, pues no genere una inundación, ¿no? Entonces, lo que yo gano es mucho mayor de lo que yo puedo llegar a perder como consecuencia del desplazamiento de los materiales más finos que se puedan producir aguas abajo. Obviamente, va a tener un desequilibrio y esos materiales que yo estaré aportando al flujo,
en algún momento se me van a depositar, ¿no? En algún punto se van a depositar, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Pero en líneas generales, en los ríos sudamericanos, donde son hay singularidades, entre otras, variaciones de caudal repentinas, materiales geológicos que son aportados al medio sedimentario, etcétera, etcétera, ¿no? Pues digamos que en líneas generales los ríos de Sudamérica tienen grandes variaciones a lo largo del año y a lo largo de los años, ¿no? En otro de los documentos vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver cómo se producen variaciones drásticas, ¿no? En general, ríos caudalosos, variaciones de caudal importantes, aportes de sedimentos, etcétera, pues esto tiene incidencia inmediata, ¿no? En los cambios en la geometría del propio río, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ya dando, y en el caso de Piura exactamente igual, o sea, nosotros vamos ahora a Piura, que tiene muy poco caudal el río, estamos viendo que en alguna, se ve de hecho que tiene, digamos que su clasificación sería un río trenzado, pues porque tiene muy poco caudal y estamos viendo que va cogiendo las áreas de menor pendiente como puede y deja aéreos sedimentos, ¿no? Pues esta sería una situación muy buena pues para hacer, por ejemplo, una limpieza del fondo, ¿no? Y recuperar la sección que inicialmente se había diseñado para evacuar el caudal, ¿no? De inicio, ¿no? Las labores de dragado son fundamentales, hay que hacerlas, ¿no? En el caso del río Guayas, a su paso por Guayaquil, en condiciones normales, tiene caudales superiores a 1.700.000 metros cúbicos por segundo. Os podéis imaginar que hacia la zona de la desembocadura, pues la cantidad de material en suspensión que tiene este río es enorme, ¿no? Entonces, las labores de dragado son relativamente frecuentes, pero decíamos, ¿no? La construcción de embalses reguladores de los caudales como consecuencia de las lluvias y acompañados de estructuras que permiten el desarenado o más bien la sedimentación de los materiales en puntos controlados antes de que pase al propio embalse, ¿no? Pues provoca que esos materiales no lleguen al cauce del río. Y en consecuencia, las labores de dragado que en este momento se desarrollan en Guayaquil son muchísimo menores en tiempo y en volumen que las que se venían realizando antes de que se construyeran todas estas presas reguladoras de caudales y de riego, ¿no? Veíamos en la ponencia inicial, ¿no?, que estas obras, estas infraestructuras tenían tres funciones fundamentalmente, pero que normalmente todas ellas eran de tipo control de inundaciones y en algunas ocasiones eran control de inundaciones y adicional para riego, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este tipo de obras permite justamente el controlar los sedimentos, ¿no?, en puntos determinados, ¿no?, que se pueden mucho más fáciles de evacuar, ¿no?, que tener que estar haciendo después cada 2 meses o 3 meses labores de dragado en el propio río, que son siempre mucho más caros, ¿no? Y si seguimos, pues como os digo, en este punto, en esta tabla, tenemos varios ejemplos de cambios del aporte líquido, ¿no?, dependiendo de la acción, ¿no? Por ejemplo, un incremento de cobertura vegetal en la cuenca mediante forestación y aplicación de prácticas conservacionistas para el uso del suelo, ¿no?, que lleva consigo pues una reducción del aporte de sedimentos, ¿no?, y por lo tanto de la erosión, ¿no? Entonces nos podemos encontrar este tipo de situaciones, ¿no?, que se reduzca mucho el material, el caudal de sólidos, que se pueda reducir o que permanezca constante en equilibrio el caudal de líquidos, y esto produce en consecuencia una variación pequeña en cuanto a la pendiente, un aumento pequeño en el tamaño de las partículas, un aumento relativamente pequeño en el tamaño del calado, ¿no?, y una variación del ancho del cauce relativamente pequeño, ¿no? Por lo tanto, son los efectos que podrían producir en el poner un o el que la cobertura vegetal se incremente en un determinado punto, ¿no? Vemos aquí abajo, como os comentaba, ¿no?, el más significa un aumento, el menos una reducción relativamente pequeña también,
El 0 pues es un sin cambio, se sigue en equilibrio, o el más más o el menos menos un aumento importante o una reducción importante, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, pues aquí tenéis varios ejemplos que están descritos y en función de la acción desencadenante, ¿no? Fijaros, por lo tanto, que desde un punto de vista conceptual y con cuatro variables es muy fácil de entender qué es lo que se está produciendo, ¿no? De una manera cualitativa, qué es lo que se está produciendo en una determinada área de trabajo que nosotros queramos, en la que queramos actuar, ¿verdad? Muy bien, pues seguimos entonces con el anterior documento en el que nos habíamos quedado. Y seguimos, por lo tanto, en este caso ya con la cuantificación del transporte. Hemos visto, vamos a ver una serie de fórmulas, hemos visto cualitativamente a través de la balanza de Lane lo que puede suceder, y ahora vamos a empezar a aplicar fórmulas para poder determinar cuáles son cuantificar la cantidad de material que se transporta en un medio, bien en fondo o bien en suspensión, ¿verdad? Vamos a ir leyendo en este caso esta parte del documento, ¿no? La cuantificación del caudal sólido de un río puede hacerse mediante mediciones. A ver, tenemos aquí los chats. Ya. Voy a admitir a varios compañeros. Listo, listo, ya están admitidos. Ya he levantado la mano. Te doy. Ya tienes el micrófono, Lenin. ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas, Lenin? ¿Ah, sí, ¿se me escucha? ¿Tienes el micrófono? Ya, yo sí escucho, ¿ah? Sí, sí, dinos yo quería hacer, por favor. Yo quería hacer una consulta, ingeniero. Acerca de la limpieza, ¿no? ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, para la zona de la selva, en el tramo del río Guayaga, no habría solución prácticamente porque toda la vida tendríamos que dragar? No te he entendido. En el caso del río, en la selva... Del río Guayaga. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Usted dice, ¿no es cierto?, que hay que hacer una limpieza de manera constante. Bueno, pero, constante, o sea, lógicamente la parte económica condiciona, ¿verdad? Porque yo me hago la pregunta, ¿no? O sea, ¿no habría solución para hacerle ahí más que...? Porque usted dice, ¿no?, en el río Guayas, en Ecuador, han colocado estructuras de protección de caudales y zonas para desarenar. O sea, me imagino yo que es una zona para que se vaya hacia allá los sedimentos. Pero en el río Guayaga, si al ser casi todo plano... Ya. Como digo, todos estos análisis tendremos que hacerlos en el tiempo y ver cómo funciona, ¿no?, el río, ¿no? Por lo que me estás contando, entiendo que en esa zona se produce una alta sedimentación de materiales, ¿no?, por la poca pendiente, ¿no? ¿Qué caudal tiene el río más o menos? El río Guayaga, entre el tramo de Yurimaguas y donde se une en el delta con el Marañón. Ya. ¿Y qué caudal más o menos es? Un ratito, a ver. Porque el Marañón ya es bastante caudaloso de por sí. No, es más caudaloso, claro. Es más, ¿no? Claro. Bien, ¿hay alguna presa, hay algún embalse aguas arriba? No hay. No. Bueno, ¿y se producen inundaciones en estas áreas de estudio, en estas áreas? Claro, claro. Es incluso uno de los proyectos del Estado era hacer la hidrovía, ¿no?, a través del río. Acá tengo una del tsunami. Hablan de... ¿Sí? No, solamente hablan de altura nomás, no hablan de... ¿Sí? Hablan de niveles sobre el nivel del mar nomás. ¿No tienes el dato? No tengo el dato. Ya, bueno, pues, a ver, un segundito. Así es, sí. Verás,
Si partimos de la base, voy a dar pase también a José Manuel que quiere intervenir. Un segundito. Y te voy contestando también adicional a lo que planteas, ¿no? Bien, quizás si es que son áreas inundables, áreas en las cuales se producen fenómenos de sedimentación, incluso de erosión en otras partes, áreas en las que no existen embalses, reguladores de caudales, reguladores de sedimentos incluso, ¿no? Etcétera, etcétera, pues a lo mejor sería objeto de análisis de estudio justamente el ver si es que es viable el construir una presa aguas arriba que controle todas estas situaciones, ¿no? Y por qué no, desconozco, desconozco completamente, ¿no? Otras adicionales, ¿no? Como puedan ser canales, canales de evacuación, etcétera, etcétera, áreas de sedimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Estando la situación así, tal y como tú la estás planteando, pues la verdad es que si a un punto están llegando muchos sedimentos, a un punto donde tiene muy poca pendiente, y lo que estamos haciendo es aumentar la probabilidad de que se produzcan inundaciones para lluvias menores, ¿verdad? Porque si estamos reduciendo el caudal como consecuencia del aumento de la sedimentación, entonces lo que estamos provocando es que el caudal que es capaz de evacuar es menor, ¿no? Por lo tanto, para lluvias que no le debería corresponder, pues se estarían produciendo potencialmente la probabilidad de que se produzcan inundaciones, ¿no? Si hay unas áreas, desconozco la zona, si hay unas áreas pobladas, pues en el entorno, pues se van a producir lógicamente inundaciones de estas áreas, ¿no? Entonces algún tipo de intervención de alguna manera habría que realizarse, ¿no? En la línea lógicamente de los dragados, ¿no? De las secciones, de recuperar secciones de evacuación, ¿no? Pero digo, insisto, es decir, de una manera, por la experiencia de en otras áreas de trabajo y cómo se suele intervenir, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y sin conocer de manera pormenorizada pues, bueno, pues, las singularidades del área de estudio, pues se me ocurrirían esas alternativas, ¿no? Que por supuesto puede haber muchas más, ¿no? Obviamente, ¿no? No sé si contestó tu pregunta, José Manuel. Creo que también querías intervenir. Hola, José Manuel. ¿Estás por ahí? Hola, hola. No, no estás. Bueno, si estás luego, ya me indicas. Ah, ya. Bueno, pues entonces seguimos en cuanto a la cuantificación de los sedimentos. Vamos a ver. Bueno, hay toda una serie de fórmulas que de hecho vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones de trabajo, ¿no? De manera introductoria, ¿no? La cuantificación del caudal sólido de un río puede hacerse mediante mediciones, ¿no? Como hemos venido diciendo, la toma de muestras, ¿no? Que de hecho yo lo recomiendo también adicional a que podamos aplicar de una manera relativamente sencilla fórmulas, ¿no? En una hoja Excel, ¿no? Yo siempre recomiendo utilizar varias fórmulas la herramienta o disponer de una hoja Excel nos permite poder meter varias fórmulas y analizar los resultados, ¿no? Pero yo siempre recomiendo el coger muestras en todos los casos, ¿no? En diferentes épocas del año, si es posible, ¿no? E incluso si fuera posible durante varios años, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Conocer exactamente el funcionamiento, ¿no? Pero también disponemos en muchos casos de datos históricos que sin tener esa información pormenorizada, pues podemos disponer de ella, ¿no? La complejidad de la mecánica de transporte de sedimentos es tal que todavía no existe una verdadera ecuación dinámica del transporte de la fase sólida de un flujo de agua. En su lugar, se han desarrollado numerosas ecuaciones empíricas, semiempíricas o basadas en diferentes teorías y que responden a ciertas observaciones, en general, de laboratorio. Estas ecuaciones son aproximadas, no exactas, y solo válidas dentro del rango en que fueron obtenidas, ¿no? Esto lo venimos comentando desde el primer día, ¿no? José Manuel, adelante, cuando quieras.
Ah, va, no te funciona el micrófono, quizás. A ver, tienes vía, ¿no? Abierto el micrófono. Adelante, José Manuel, cuando quieras, lo tienes abierto. No, no parece. Si quieres por chat, quizás. Que nos puedas compartir, ¿no? Si quieres ir preparando un chat. Pero y para ti ya no es el primer mes, es el segundo mes.
Hola, ¿me escucháis ahora? ¿Sí? ¿No me oís? Ok, listo, listo. Perfecto. Perfecto, listo. Pues seguimos entonces, ¿no? Decíamos anteriormente, al hablar de la parte de la cuantificación de los materiales que son transportados por un río, que se tienen que dar las dos condiciones. Lo primero, que se sobrepase el umbral crítico a partir del cual se puede producir transporte, y por otro lado, que existen sedimentos que sean susceptibles de ser transportados, ¿verdad? En eso estoy, sí, justamente repetía esta explicación, ¿no? Entonces veíamos que todas las formulaciones, y es lo que se explica en este epígrafe de cuantificación del transporte, todas las ecuaciones son de tipo empírico, semiempírico, y que obedecen a rangos de aplicación determinados, ¿no? Y comentaba que yo recomiendo en todos los casos hacer lo siguiente. Por una parte, utilizar varias fórmulas que pretendan cuantificar el transporte de materiales, bien en fondo, bien en suspensión, que las hay, en una hoja Excel, ¿no? No solamente utilizar una sola fórmula. Adicionalmente, coger muestras en el área que queramos trabajar, ¿no? Y determinar cuál es el caudal de sólidos y comparar los resultados, ¿no? Porque una determinada fórmula que me puede funcionar en un lugar no tiene por qué funcionar en otro punto, ¿no? Entre otras cosas, por esos rangos de aplicabilidad para las cuales los formuladores las han determinado, ¿no? Todas estas fórmulas, que en líneas generales han sido desarrolladas en laboratorio, ¿no? Trabajando con modelos físicos, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas limitaciones, por otro lado. Y por otra parte, también debemos considerar no solamente aplicar la fórmula en sí mismo, o aplicar una fórmula en sí mismo no es suficiente. Tenemos que ir a la zona de estudio necesariamente para coger esas muestras, por la sencilla razón que puede darse el caso de que nuestra cuantificación determine que el caudal de sólidos es X, y sin embargo vamos a la zona de estudio y en esas condiciones no hay sedimentos, no hay transporte, o no hay materiales que son transportados, o materiales que son sedimentados, ¿no? Y la razón es que se tienen que dar las dos condiciones. Uno, que las condiciones hidrodinámicas sean tales que permitan el transporte de la erosión o la sedimentación, el fenómeno que sea. Y dos, en el caso de la sedimentación y del transporte, que haya materiales que sean susceptibles de ser transportados y sedimentados, que es la otra situación. Si nosotros nos vamos a un área de cabecera de cuenca, a un área montañosa, de grandes pendientes, con caudales relativamente pequeños, con materiales, o digamos que nuestro río fluye por un material de lecho rocoso, ¿no? Y en consecuencia no susceptible de aportar materiales sedimentarios, a lo mejor las condiciones hidrodinámicas nos hacen pensar que va a haber materiales que van a ser transportados, pero si cogemos una muestra, pues lo que nos vamos a encontrar es que no hay materiales que son transportados. ¿Por qué? Porque no hay un material aluvial que aporte sedimentos al medio y en consecuencia no va a haber transporte de sedimentos, ¿no? Por eso siempre digo, y ya lo he repetido en alguna ocasión más, ¿no?, que los proyectos no se hacen en un gabinete, no se hacen en una oficina. Los proyectos empiezan en el área de trabajo, con una caracterización adecuada, ¿no?, de los tramos o de las zonas en las que queremos trabajar. Y esa es la que nos va a condicionar después la formulación de las soluciones más adecuadas, ¿no?, que de hecho las vamos a ir viendo más adelante a lo largo del curso. Entonces vemos que existe una relación, ¿no?, a través de entre la disponibilidad y la capacidad con relación al tránsito de sólido, existe una relación entre el transporte y la disponibilidad y la capacidad y el efectivo, ¿no? Existe esa relación entre el caudal de sólidos y el tamaño de las partículas, ¿no? Las ecuaciones de transporte de fondo son fórmulas unívocas y más o menos explícitas entre el caudal sólido unitario, transporte de sólidos por fondo, ¿no?, y las características hidráulicas del cauce, ¿no? Y muchos son función, ¿no?, es decir, el caudal de sólidos por fondo es función de esta relación. El tau crítico, el tau sub cero, es decir, esa resistencia que ofrece el fondo al flujo, menos el tau crítico, ¿no?, que es la tensión de Sears que hemos estado viendo
¿no? Y que corresponde a ese valor de tensión a partir del cual se produce el transporte de los materiales, ¿verdad? Por lo tanto, de esta manera, el caudal sólido es una función creciente del exceso de tensión de corte sobre la del inicio del movimiento, ¿verdad? Entonces, en general, está ante solicitaciones máximas, ante situaciones de crecida, las fórmulas que se aproximan, ¿no?, para diferentes autores muestran cierta similitud en que esta función responde al potencial, ¿verdad? Tanto para la cuantificación del transporte de fondo como la carga de lavado hay una gran cantidad de ecuaciones de diferentes autores, ¿no? Estas ecuaciones son ampliamente desarrolladas en bibliografías y, bueno, y de hecho vamos a proponer a lo largo del curso varias de ellas, tanto para el caudal de sólidos en fondo como en suspensión, ¿no? Y aquellas que son transportadas, aquellos materiales que son transportados en unos momentos por rodamiento o por deslizamiento en fondo y en otros momentos por suspensión, ¿no?, que son esos materiales que van saltando, los vamos a considerar como materiales en suspensión. En cuanto a los ríos, ¿no?, clasificaciones de los ríos, ayer veíamos alguna clasificación, ¿eh? Pues aquí en este documento tenéis otras clasificaciones que vamos a pasar rápidamente, la voy a pasar rápidamente, ¿no? Pues según la edad, pues pueden ser ríos jóvenes, maduros o viejos, ¿no? Y fundamentalmente la sección nos va a indicar qué tipo no son de ellos, ¿no? Según la condición de estabilidad, pues estabilidad estática, estabilidad dinámica, inestabilidad dinámica, estabilidad morfológica, me lo paso, ¿eh? Me paso rápido, ¿no? Según el tramo, ¿no?, pues podemos ver también la relación entre el tamaño del diámetro y la pendiente, ¿no? Si esta relación es mayor de 10, ¿no?, pues en líneas generales podemos clasificarlos como de alta montaña. O si esta relación se encuentra en torno a 1, pues nos encontramos ya en áreas de planicie, ¿no?, hacia las zonas ya de llanuras de inundación con ríos poco caudalosos, ¿no? Y en función del número de Frod, pues también nos permite conocer, ¿no?, para números de Frod mayores de 1, de alta montaña, o entre 0,14 y 0,44, ríos poco caudalosos de planicie, ¿no? Un poco, pues, clasificaciones, ¿no? En este caso, la clasificación de Loctin, ¿no?, pues nos permitiría, en función, como digo, de dos variables sencillas de conocer, ¿no?, la pendiente en un tramo y el tamaño de las partículas, ¿no?, pues podríamos ver qué tipo de río estamos, ¿no? Pero obviamente, si nos encontramos en el propio río, pues ya sabemos si estamos en la cabecera, en el punto medio o en el punto, final de la llanura de inundación. Según los grados de libertad, esto veíamos también, los diferentes grados de libertad que tiene un río, veíamos que los canales solamente tienen un grado de libertad. Bueno, pues si solo varía el tirante, el calado, se dice que tiene un solo grado de libertad. Pues es el caso justamente de los canales, ¿no?, revestidos de hormigón. Cuando tienen dos grados de libertad, el tirante y la pendiente, ¿no?, pues por ejemplo las márgenes son rocosas y el fondo es arenoso, ¿no?, tienen dos grados de libertad. O cuando también el tirante y la pendiente se une también la variación de los márgenes, ¿no?, es decir, tres grados de libertad, pues está la mayoría de los cauces naturales, ¿no?, de los ríos aluviales, ¿no?, gráficamente lo podemos aquí ver, ¿no? Cuando solamente varía el tirante, pues una situación canalizada, digamos, ¿no?, donde no se producen variaciones de los márgenes, donde no se producen variaciones de pendiente porque están construidas, por decir, en hormigón, etcétera, ¿no?, pues un solo grado de libertad. O los ríos ya naturales, donde vemos variaciones en los tres grados de libertad, pues estaríamos hablando de los cauces naturales en línea general, ¿no? Bueno. Según los materiales de las márgenes y del fondo, pues pueden ser cohesivos, no cohesivos o granulares, etcétera. Según el tiempo que transportan aguas, pueden ser ríos perennes, intermitentes o efímeros. Según la pendiente, torrenciales o torrentes, también lo veíamos. Según la geometría, ¿no?, según la sinuosidad, esta relación que veíamos entre la longitud de Tarweg y la longitud del valle, ¿no?, pues también pueden ser rectos, pueden ser sinuosos, pueden ser meandros, esto también lo veíamos un poquito, ¿no? Pueden ser trenzados, ¿no? Lo pasamos. Según las condiciones de transporte, ¿no?, es normal considerar que los tramos de los ríos pueden estar sujetos a un proceso de erosión, de sedimentación o de equilibrio. Una clasificación importante relacionada a estos aspectos
es la que se muestra por Zoom en 1963, ¿no? en esta tabla, la tabla de Zoom, donde vemos la relación entre el ancho y el calado, donde B es el ancho de la superficie libre, H es el calado del tirante, P es la sinuosidad y S es la pendiente longitudinal, ¿no? Entonces dice, según la forma de transporte de sedimento, del sedimento, ¿no? Para situaciones en las cuales vemos que en suspensión la cantidad de material varía entre 85 al 100%, y para números de Frot mayores de 7, para valores de índice de sinuosidad mayores de 2.1 y pendientes bajas, pues nos encontramos en esta situación, ¿no? El principal depósito ocurre en las márgenes, que origina el estrechamiento del cauce, y el depósito en el fondo es menor, ¿no? En cuanto a la erosión, predomina la erosión del fondo y poca ampliación de márgenes, ¿no? Bueno, en esto prefiero pasarlo muy rápido porque no lo considero tampoco extraordinariamente vital, pero sí que es cierto que, bueno, pues los ríos se pueden clasificar en función de muchos criterios, ¿no? Que sepáis que en este documento tenéis varios de esos criterios, ¿no? A su vez, la morfología de un río, pues, es función de muchas variables, ¿no? Es función del tiempo, es función del caudal de líquidos, del caudal de sólidos, del tamaño de las partículas, de la pendiente, del ancho del cauce, del tirante y de otras muchas variables, ¿no? Por lo tanto, de ahí la enorme complejidad que tiene, ¿no?, la hidráulica fluvial, ¿no? Si ya de por sí la hidráulica en sí misma es compleja, la hidráulica fluvial es mucho más compleja, porque siempre tratar con fenómenos naturales, ¿no?, que varían en el tiempo, por ejemplo, pues es relativamente complicado, ¿no? Hay algunas relaciones importantes de las variables, por ejemplo, la pendiente longitudinal, pues puede estar dada en función de estas variables, ¿no? M, el porcentaje de sedimentos que son transportados con un tamaño menor de 0.074, ¿no? Es decir, la pendiente la podemos dar en función de este porcentaje de sedimentos y a su vez del caudal medio anual en metros cúbicos por segundo, ¿no? Pues esta es una manera en la que Bray en el año 1973 propuso una expresión matemática para determinar la pendiente en un punto en función, pues, del caudal medio anual en metros cúbicos por segundo y la cantidad de sedimentos que son transportados y que tienen, de todos los sedimentos que son transportados, aquellos que tienen un tamaño menor a 0.074. Podemos determinar o estimar también la sección transversal, ¿no?, o estimar en un punto, ¿no?, pues en función del caudal pico, ¿no?, de tal manera que el ancho puede venir dado por esta expresión 4.75 por el caudal pico elevado a 0.527 y el calado pues también en función del caudal pico, ¿no? Entonces este mismo autor en el año 82, Bray, pues en el año 73 propuso esta expresión, en el año 82 propuso también cómo, pues, se podía estimar el caudal, o sea, perdón, el ancho del cauce natural en función de un caudal pico. Y en cuanto al transporte de sólidos, ¿no?, suman en el año 60, establece una relación o relaciona la sección transversal B y el calado, ¿no?, con la cantidad de limos y de arcillas, ¿no? Recordar que... No, está trabajando en otro lado.
Hola, no hay audio. Hola, no hay audio. Hola. Inge, no hay audio. Hola, hola, se ha ido el audio. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ah, ok, listo, listo. Bueno, os estaba poniendo, perfecto, os estaba poniendo ya un chat, ¿no? Ya prácticamente me estaba despidiendo y diciéndoos lo que íbamos a ver el siguiente día. Pero bueno, ya dado también que nos encontramos en la parte final de la sesión de hoy, sí que me gustaría escucharos un poco para analizar algún caso particular, si os parece. Ok, regresamos un par de hojas. Por aquí, quizás. Sí, sí que necesitas. Ok, sí, lo habíamos dejado aquí justamente, ¿no? Y aquí, en este punto os comentaba que los ríos, Ah, ok, aquí se fue el audio, perfecto. Pues que os comentaba, ¿no? Que los ríos pueden ser analizados o pueden ser más bien clasificados los tramos en función de muchísimos criterios y que, bueno, que en este punto estimaba que tampoco era tan importante, ¿no? Toda esta parte que hemos estado pasando de una manera relativamente sencilla o rápida, ¿no? Y que, bueno, pues que tenéis aquí pues, varios criterios para poder clasificar los ríos, ¿no? Y en este punto, pues os comentaba, ¿no? Que la morfología de los ríos vienen dados por un montón de variables, ¿no? El tiempo, el caudal de agua, el caudal de sólidos, el caudal de sólidos que es transportado, el diámetro de las partículas, la pendiente,
el ancho del cauce, el tirante, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todos ellos, pues lógicamente, pueden variar a lo largo de un año o a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces veíamos, en este caso, pues una serie de relaciones o de ecuaciones, ¿no?, que varios autores estaban proponiendo para, en función de las condiciones naturales, ¿verdad?, que tiene un río en un momento determinado, o bien a lo largo de un año, por ejemplo, pues cómo se podría estimar algunas variables. Por ejemplo, Bray propuso dos ecuaciones, una en 1973, otra en 1982. En el primer caso, él proponía una expresión matemática para determinar la pendiente del tramo en función de la cantidad del porcentaje de sedimentos que son transportados y que tienen a su vez un tamaño inferior a 0.074 milímetros y del caudal medio anual, ¿no? Entonces, en función de estas dos variables, él propuso una expresión para determinar, y en estas condiciones naturales, insisto, naturales, para determinar la pendiente del tramo estudiado, ¿no? O en el año 82, el mismo autor también aporta una expresión o dos expresiones para determinar también en condiciones naturales, ¿no?, cuál sería el ancho del cauce en función del caudal pico en metros cúbicos segundo o el calado del agua al tirante en función también de ese caudal pico, ¿no? Como insisto, ¿no?, en condiciones naturales y, como digo, empírico completamente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Schumann en el año 1960, pues también aporta otras expresiones, ¿no?, de la relación, por ejemplo, en función también de la cantidad del porcentaje de materiales que es transportado por el río que tienen un tamaño inferior a 0.074 milímetros, la relación entre el calado y el tirante, ¿no? Y lo definía por el término F, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, vemos que de manera experimental, ¿no?, pues, y en condiciones en este caso naturales, se pueden estimar una serie de variables, ¿no? El resto del documento ya comenzamos a aportar o a proponer toda una serie de parámetros, ¿no?, para cuantificar todo lo que veníamos explicando a lo largo de la sesión de ayer, ¿no? Entonces, la semana que viene vamos a retomar en este punto, ¿no? Vamos a comenzar en este punto, de ahí nos vamos a ir a otro documento gráfico completamente, ¿no?, que va a dar explicación gráfica de todos estos fenómenos físicos que estamos explicando, y de ahí ya nos pondríamos en la sesión del domingo de la semana que viene, yo creo que ya en condiciones de analizar situaciones concretas y empezar a proponer obras de ingeniería y a cuantificar parámetros de diseño, ¿no? Entonces, hemos empezado con nociones básicas, digamos, del funcionamiento hidráulico de un río, cuantificación de algunos términos, etcétera, etcétera, y de ahí ya pasaríamos, como digo, pues a situaciones de diseño y a situaciones que a nosotros nos interesan como profesionales, ¿no? Y sobre todo de cara en la experiencia o basadas en la experiencia en otros lugares del mundo, ¿no? No sé si queréis hacer alguna intervención en este punto, dado que nos quedan pocos minutos. ¿Sí? Recordad mi correo electrónico, como lo comentaba anteriormente, lo tenéis también en el sílabo, en el sílabus. Mandadme vuestros correos y aquellos documentos que no os los puedo enviar a través de la plataforma porque tienen un tamaño superior a 5 megas, pues os los voy a enviar por correo electrónico. Dígase, por ejemplo, la ponencia o un documento gráfico que lo he podido subir, ¿no? Os voy a abrir un foro, como os lo comentaba ayer, se cerró terminamos la sesión, entonces voy a aprovechar en este momento para abrir ese foro y que podáis comentar lo que estábamos planteando en referencia al tema de la educación de los ángulos.
A ver, Lenin, sí, levantaste la mano, adelante. ¿O fue antes, a lo mejor? ¿Me copia? Sí, sí, te escucho. Ya, lo único, nomás quería pedirle que si más bien la información nos enviara antes para imprimirla y poder ir apuntando sobre lo que nos envían, ¿no? Sí, 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 perfecto. Pues lo voy a ir facilitando. De hecho, la semana pasada me estoy poniendo vuestros correos electrónicos en la plataforma, pero recordad que os solicité a ver si me envían el correo. Y de esa manera, pues, os guardaba a todos en, digamos, como curso, y todas las comunicaciones que no pudiéramos realizar a través de la plataforma. A ver, hice un servicio, te pido nuevamente aquí en el chat para enviarle un correo ahorita. Yo os lo voy a poner nuevamente, esta mañana a primera hora también os lo ponía en el chat, os voy a poner nuevamente mi correo. Entonces ahí me escribís y os preparo y al que no pueda enviar por el correo os lo envío por la plataforma. La plataforma nos va a permitir gestionar todo lo del curso, todo, porque tiene la capacidad, ¿no? Pero en el caso de archivos de más de 5 megas, pues eso tenemos que irnos al correo electrónico, ¿sí? Bueno, pues en ese caso me despido de vosotros. A ver, ponemos el vídeo. Me despido de vosotros. Que paséis una feliz semana. Y bueno, pues estamos en contacto. Cualquier cosa, pues, bien por correo electrónico, por WhatsApp, os comunicáis conmigo. Un fuerte abrazo a todos. Inge, confirme la próxima sesión, por favor. La próxima sesión será para el viernes, tal y como ya estabas establecido. Será de 7 de la noche a 10 de la noche, ¿no? Y ahí tendremos ya 3 horas también para poder compartir información, conocimientos, documentación, planteamientos que vosotros tengáis, que queráis que veamos, ¿no? Todo este tipo de situaciones, con mucho gusto las podemos atender. 22 del 11, vamos a ver, 22 será, ¿no? Ok, 22 viernes, perfecto, a las 7 de la noche. No, pues ahí os estaré esperando. ¿Listo? Bueno, queridos amigos, un fuerte abrazo. Que paséis una buena semana. Chao, chao. Muchas gracias a todos.